quiere más. ¡Ay, madre! ¿Pero por qué no lo denunciamos con la policía y punto? ¿Pero cómo se te ocurre? En primer lugar, nunca debimos involucrarnos con un prestamista. ¿Y cómo vamos a denunciar a la policía el juego? ¿Qué cosa quieres? ¿Que nos metamos en mayores problemas? Pero lo que sí, no le pienso dar un sol más y punto. Dormí como un bebé. Oye, ¿y ese milagro que no me dices quieres un café? Siempre me lo dices. ¿Qué pasa? ¿Se ha muerto alguien? Rubén ya está de vuelta. Te mando un mensaje. ¿No lo quieres llamar? Mi amor, ¿cómo te está yendo? Es horrible, pues, mamá, horrible. Es peor que Castro Castro. Hay una mafia y tengo que pagar y no tengo cómo. ¿Pagar? ¿De qué hablas? ¿De qué crees, pues, mamá? Mi amor, tranquilo. Tu papá le está pagando al director justamente para que no te pase nada malo. ¿El director, Lucio? Ese es el tipo más mafioso de todos. La plata tienen que dármela directo a mí. A mí. Tu papá no va a querer soltar más plata. No sé qué hacer. No, tranquilo, tranquilo. No te preocupes. Yo voy a pensar en algo. ¿Otra vez estuviste espiándome? No. Rubén es un piloto de la aerolínea. Ya te dije. ¿Que te manda mensajes a la mitad de la noche? Tu teléfono vibró, el mensaje salió en la pantalla. ¿Quién es ese piloto? ¿Por qué te escribe tanto? ¡Es el colmo! ¿Tienes celos? ¿O acaso tú crees que yo...? ¿Qué haces? ¡Me largo! Avísame cuando me tengas un poquito más de respeto. ¿Qué cosa? Perdóname, pero solamente quiero saber por qué te escribe tanto. ¡No! Tú me estás diciendo que no confías en mí. ¿O tú qué crees, ah? ¿Que tengo algo con todos mis compañeros de trabajo? Ana Paula, no te vayas. Por favor. No, discúlpame, yo... No, te juro que no quería... No, yo... Perdóname. Por favor. Perdóname, ¿eh? Perdóname, no, te juro que no te voy a volver a decir nada. ¿Puedo abrazar? ¡Hey! Sin contacto. Sin contacto. ¿Todo bien? Ese es el muchacho que estuvo en el juicio también, ¿no? Sí, se llama Richie. ¿Y ya te hiciste amiga de él? No sé, es que me parece de buena familia. Ay, seguro ya quieres que me case con él, ¿no? ¿Por qué mejor tú no te casas con su mamá que no paras de mirarla? Hija, lo que pasa es que tienes a los amigos equivocados. Yo no sé qué cosa hice de mal contigo. Ay, ya, mamá, ¿qué tienes? Es la verdad. Madre, le traje este dinerito. Gracias, Paula. Son 400 soles, algo es algo. Sí. Estamos en problemas y tenemos una deuda que pagar. ¿Y si aumentamos la producción de tamales? ¡Claro! Podríamos salir en dos turnos y hacer más. Y podríamos utilizar este dinerito como inversión. Sí. No me abandones, mamá, por favor. No, nunca, mi amor. Voy a convencer a tu papá para que venga. Pero tú ya sabes cómo es él. Sí, pero no me abandones. Thank you.
Uy, perdón. Gracias. Perdón. ¿Está bien? Sí, gracias. Soy la mamá de Richie. ¿Tú eres...? Soy Ronald. ¿Y usted? Marta. Pues qué suerte la de Richie tener una mamá tan guapa como usted. Gracias. Esto es una mujer. No como. Ay. Cara. Perdón. Perdón. Caramba. ¿Qué tal? ¿Cómo me queda? Lo encontré en el sótano. ¡Voy yo! ¡Ándate tú! ¿Y si sí es el Toyo? ¡Hacemos ceviche de Toyo! Buenos días, hermanas. El padre Fermín, ¿está?